Muy buenas noches, señores. Un año más llegó a nuestra feria y con ella, en este primer día, nuestra coronación, que este año tengo el gusto de presentarles yo. En primer lugar, vamos a subir al escenario a la parejita de azafatos. Y son los niños Daniela Domínguez Leiva y Darío Fernando Llama. Pasada 2013, la señorita Brenda María Rangel Navarro, acompañada de nuestro alcalde Andrés Trujillo Benítez. Basta un poquito más fuerte, es nuestra reina saliente. Empezando por Daniela, va a hacer entrega a nuestra reina saliente de la correspondiente corona y dama de nuestra nueva reina. Señorita Brenda.
acompañada de su primo Israel Morales Galindo. Guapísima también la reina infantil. Muy cuidado. Nuestra reina Mariluz, de la banda correspondiente y la corona de la reina infantil. Darío hace entrega de un ramito de flores para nuestra reina infantil. Y Daniela de su regalito. Y ahora sí, señores, un fuerte aplauso porque ya tenemos reina infantil. Nuestra reina, nuestros azafatos se colocan en la parte baja del escenario. Venga, un aplauso para estos niños tan guapos. Y a continuación lo hacen recibir a su corte de honor. En primer lugar, lo hará la primera dama infantil, Elena Pastoro, acompañada por José Carlos Aragón Quirós. Daniela le hace entrega de su correspondiente banda. Y Darío de su ramo de flor. En segundo lugar, lo hará la dama Paula María Guerrero Guerrero, acompañada por David Cerván Gutiérrez. Entrega la banda La Reina para que se la coloque a Paula María.
Darío entrega el ramo de flor. Elena, un poquito más para atrás para que pase Darío, eso. Y ahora Daniela entrega el regalito. Un aplauso para esta nueva dama. Tercera dama, infantil María Gutiérrez Ochoa, acompañada de su hermano Jorge Gutiérrez Ochoa. Esos escalones hay que ponerlo un poquito más bajo, ¿eh? Para el próximo año. Ahora Daniela entrega la banda. Y Darío el ramo de flor. Y otra vez Daniela con el regalito. Y por último lo hará nuestra cuarta dama infantil, Ainhoa Segarra Mera, acompañada de su hermano Ezequiel Segarra Mera. Aplausos. Ahora nuestro ramo de flor. Y de esta forma hemos terminado con la corte de nuestra reina infantil. Ahora estas niñas se van a sentar porque vamos a seguir con la corte juvenil. Darío y Daniela suben a la parte de arriba del escenario. Primera dama de la corte juvenil, la señorita Marina Fernández Quintero, acompañada por Ernesto Muñoz Sierra. Guapísima Marina y el acompañante. Para nuestra primera dama. Ahora Daniela entrega a nuestra reina Mariluz la banda de nuestra dama Marina. Darío le entrega el ramo de flores. A continuación lo hará la segunda dama juvenil, Cristina.
Cristina Luz Moya Morando, acompañada de Juan José Serrano Meléndez. También. Cuidado. Un aplauso para nuestra dama. Daniela hace entrega de la banda de Cristina. Flor. Y Daniela del regalo. Un fuerte aplauso para esta nueva dama. Dama infantil, la señorita María Trujillo Llama, acompañada de Antonio Albas Trujillo, su primo. Muy guapos los dos también. Estos niños no son los mismos de estos días de los ensayos, ¿eh? Vaya si vienen guapos hoy. Venga, Daniela, entrégale a nuestra reina la banda. Ahora Darío, el ramo de flor. Y por último, Daniela, el regalito. Y señores, ahora sí que viene un fuerte aplauso porque ya están todas nuestra reina y nuestras damas. Un fuerte aplauso para todas ellas, que están guapísimas. Ahora, nuestra reina infantil y la su corte se ponen de pie. Ponen los regalitos a su asiento y se ponen de pie. Todas de pie porque vamos a escuchar nuestro himno.
Y a continuación vamos a despedir a nuestra parejita de azafato. Llegó la parte dura. A ver, Marilú, yo para romperte el hielo, te voy a hacer una preguntita, ¿vale? Ven. ¿Qué estudias, Marilú? Ah, no te le... Venga, Marilú. Dime qué estudias. Voy a pasar segundo de bachillerato. Muy bien. ¿Y cuando termines el bachiller, qué quieres estudiar? Aún todavía no lo tengo muy claro, pero me gustaría inspectora de policía. Qué bien, nos vas a vigilar todo. ¿Y qué aficiones tienes, Marilú? Pues principalmente montar a caballo, el cajón, la guitarra, feria, cachondeo, todo. Flamenco. Pues sabe que compartimos esas aficiones. Me gusta la guitarra, a mí más escucharla que tocarla. Me gustan los caballos hasta que un día me vi debajo de uno de ellos. Y me gusta el flamenco, eso es mi hobby preferido. ¿Y tú sabes que estas tres aficiones tuyas son parte de nuestra cultura, no? ¿Eh? Y que aparte entre ellas guardan una relación. Guitarra, caballo, flamenco. ¿Hay algo más bonito que una guitarra sonando y un caballo bailando con una mujer? Es una asignatura que yo tengo pendiente. Así que, Antonio, hay que abrir un taller para una guitarra, un caballo y para mí. Para un próximo espectáculo. Marilú, me han dicho... Bueno, ¿desde cuándo montas tú a caballo? Desde pequeñitas, ¿no? Desde siempre, siempre me... Desde chica me crié en ese ambiente y... De toda la vida. Y me han dicho que desde los 4 años llevas acompañando a la cabalgata a Nuestra Señora de la Luz. Y que el 6 de septiembre, nuestra reina de Facina, en la coronación de la reina de Tarifa, va a representar a nuestro pueblo, Facina. Ella y todas las reinas de la campiña tarifeña, con motivo del centenario de la cabalgata tarifeña. ¿Eh? Bonito, ¿eh? Esta ilusión. Me hace mucha ilusión, no solo por ser la reina de nuestro pueblo, pero además por representar a mi pueblo por el motivo que es, y más siendo yo cabalgatista de tanto tiempo. Muy bien, pues tiene que estar precioso ver allí a todas las reinas juntos, la verdad. Bueno, Marilú, yo ya te rato el hielo, ahora te toca a ti decir unas palabritas. Pero somos buenos, mira qué buenos están, ¿ves? Muy buenas noches a todos. Perdonad los nervios, pero yo al micro no soy muy aficionada. Nada, que me siento muy orgullosa de representar a mi pueblo en la fiesta en honor a la Divina Pastora. Y espero que este año vivirlo como nunca, que sea el mejor de mi vida. Y nada, agradeceros a todos los que estáis aquí por acompañarnos en este día tan especial, a mí, tanto como a mi compañera como a mí. Y menos mal que no iba a decir nada, ¿eh? Yo me he gustado. A que no es tan malo. Pues un fuerte aplauso para nuestra reina, que además de guapa, es lista. Dos armas muy importantes. Y ahora, si llego, me voy con nuestra reina infantil. ¡Ay, Dios mío, qué escalón! No me extraña. Aquí estoy con nuestra reina juvenil. ¡Guapísima!
nuestra reina infantil, Paula. Venga, Paula, ¿tú qué estudias? Imagino que bachiller no, ¿verdad? No. Más quisiera tú ya, ¿no? ¿Qué estudias tú? Tercero. ¿Tercero de primaria? De primaria. Muy bien. ¿Y qué te gusta? ¿Qué aficiones tienes? ¿Qué te gusta a ti hacer cuando estás fuera del colegio? ¿Alguna actividad? Sí, pintar. ¿Y qué? ¿Qué te gusta pintar? Caballo. ¡Uy! Aquí va la cosa de caballo. Y también te gusta, por supuesto, jugar con tus amigos, divertirte. Y ahora tú nos vas a decir unas palabritas también. ¿Sí? Venga. Buenas noches a todos. Espero que lo paséis muy bien en la feria. Y un aplauso para mí, que habló muy bien. Díselo. Un fuerte aplauso para estas dos reinas. Y para todo su corte. Nos queda, ya se puede cerrar, sentar a Reina Infantil, muy bien. Nos queda presentar a nuestra pregonera. Como veréis, este año todo va de mujeres, menos Darío el pobre. Bueno, y Miguel. Miguel, que esta noche no está aquí con nosotros, pero que año tras año, él y Isabel Aragón se dedican a la labor de preparar este acto, que no es tan sencillo, ¿eh? Que lleva unos cuantos días de ensayo. Lo que pasa es que él está con su señora, que está malita, y desde aquí le vamos a mandar un fuerte aplauso. Y ahora viene nuestra pregonera, como ya he dicho, la señora María Luisa Márquez Regén. Para todo el que ha leído el programa de feria, pues ya sabrá un poquito sobre la vida de María Luisa. Pero para el que no ha tenido ocasión, yo os cuento que María Luisa, aunque sus padres son españoles, ella nació en Francia. Pero desde pequeñita le gustó nuestras tierras. Se preparó, estudió turismo, se vino a Andalucía, en concreto aquí a nuestro rincón. Y lo que no esperaba María Luisa, que al llegar aquí iba a conocer a nuestro famoso Tibi, casi nada. Al Tibi, aquí lo tenemos, señores. Un aplauso para el Tibi también. Que nos hace reír tantos y tantos ratos que yo he pasado con este Tibi. Y señores, como detrás de un buen hombre siempre hay una buena mujer, pues nuestra pregonera seguro que nos va a encantar su pregón. Puedes subir cuando quieras. María Luisa Márquez Regén. Un aplauso. Buenas noches. Antes de empezar con el pregón, quisiera mandar un fuerte abrazo a mi suegra, a María Araujo Reyes, Mariela Tibillera, que la pobre no puede estar aquí esta noche porque tiene problemillas de salud. Así que un fuerte aplauso para ella. La primera vez que escuché la palabra fascinas fue en Francia. Quizás alguno de ustedes no sepa todavía que soy hija de migrantes andaluces. Mi padre, Pedro Márquez Peinado, nació en La Cañagara, en Puerto Llano, y mi madre, Maruche de Leiva, en Ceuta. Fueron unos de los tantos andaluces que salieron de su tierra allá en los años 60. Mi padre hizo parte de su servicio militar aquí, en el campamento de Facinas. A él le gustaba recordar su paso por Facinas recitando estas letrillas. Tres cosas tiene Facinas que no tiene Madrid: sus pencas, su tarandina y sus cuestas para subir. Si teníamos la suerte de que nuestras vacaciones coincidieran con el mes de agosto, mi padre nos llevaba a la feria de Facinas por lo menos una vez.
Recuerdo que rara era la noche que no soplara con fuerzas el levante. No sé si sería pura casualidad, pero se iba la luz cada vez que veníamos a la feria. Tanto es así que de niña, yo pensaba que esos cortes de luz formaban parte de Facina, como sus pencas, sus tagandinas y su cuesta para subir. Antes de llegar a la feria, mi padre bromeaba y nos advertía que nos podíamos perder en el recinto ferial. Así que hacíamos un reconocimiento del lugar, por si acaso. Bajábamos las escaleras y nos encontrábamos con lo que más le gustaba a mi padre, los chiringuitos de Cañizo. Allí podía degustar unos estupendos chicharrones y encontrarse con muchas de las familias de campo que se reunían allí. Venían de Puerto Llano, de Betis, de Las Caruelas, Sala Viciosa, Sala Vieja. Casi todos eran conocidos y se respiraba un ambiente festivo, sano, donde no podía faltar una música muy nuestra. En uno de esos chiringuitos escuché por primera vez el sonido metálico de los platillos y el golpeteo de las cañas acompañando las guitarras y esa voz tan peculiar de los que cantan chacarrán. ¿Oís la guitarra? ¿Sí? Muchas gracias. Recuerdo que no conseguía entender a la primera las letras. Tenía que pasar un tiempo hasta que mi oído pudiera captar el significado de las letrillas. Entonces me hacían sonreír las bromas que se decían unos a otros los que cantaban y los piropos que recibían las bailadoras. Hasta podía reconocer algunas de las letrillas que mi padre tantas veces recitaba. Confieso que en mis tiempos de adolescente tuve el atrevimiento de bailar algún que otro zángano y hasta mi tía Matilde me enseñó algunas mudanzas. Es verdad que es un baile que a mí me transmite y mucho, y me da mucha pena que se esté perdiendo. Sería tan bonito rescatar ese baile que por ser tradicional no se merece caer en el olvido. Para cantar chacarrá. A mí me han chivado algunos nombres, pero no se preocupen que ni voy a bailar ni os voy a pedir subir al escenario. Así que le tocó a Antonio Cádiz, que he podido comprobar que a lo largo de este primer año del aula de música y danza le gustan los desafíos musicales. Así que él se atreve con todo, la prueba esta noche, sin
ensayar ni nada, pues se han lanzado con Mariluz, no sé, bueno, que no le ha dado miedo tocar chacarrá y hasta cantarlo. Así que le voy a retar para que en su próxima gala el chacarrá esté presente. Que lo toque como quiera, tradicional o aflamencado, porque él lo puede hacer. Y además, sus alumnos son de Facinas, de Taivilla, de la Almarchal, de la Campilla Tarifeña. Entonces el chacarrá no debería perderse. En nuestro recorrido en el recinto ferial no podía faltar la visita al puesto de turrón. Aprovechábamos para saborear lo que no teníamos ocasión de probar en Francia. Todas estas especialidades de nuestra tierra nos endulzaban la noche de feria. Con los años he comprobado que Manolo e Isabel, un matrimonio con tan buen talante, forman parte de la fiesta de nuestro pueblo, siempre presentes en nuestras romerías, ferias y carnavales. La semana pasada tuve la suerte de encontrarme a nuestra turronera con su hija en Tarifa. Se la ve todavía convaleciente. Isabel, espero que sigas mejorando y que podamos verte de nuevo en tu puesto de turrón. Si me paro a pensar, me doy cuenta de que Facinas ha estado muy presente a lo largo de mi vida, mucho antes de ser madre de dos facinenses, mis hijas Salomé y Emma, incluso mucho antes de conocer a Manolo el Tibi. Yo, al igual que muchos de vosotros, la primera discoteca que pisé fue la de Jaros. Mi primo mayor, José María Caballero Márquez, nos llevaba a todos, sus hermanos, que son unos cuantos, y los míos, en Land Rover desde Puerto Llano hasta Facinas, toda una odisea. Y cuando llegaba la hora de regresar, no podíamos despedirnos de la discoteca sin antes comprar chucherías en la tienda de Vicente Ercil para el camino de vuelta. En verano nos quedábamos en casa de mi tía Matilde en el campo, en Puerto Llano. Una vez a la semana, los miércoles, si mal no recuerdo, venía un hombre con su furgoneta roja y blanca. Ese hombre resultó ser de Facinas, Fernando Valle, Fernandito el de los mandados. Cuando me venía del autobús de Gómez desde Algeciras, coincidía muchas veces con un chofer muy gracioso, con unas ocurrencias que hacían el trayecto muy divertido. Ese hombre resultó ser de Facinas, Manolo el Maño. Años más tarde, cuando trabajaba en una librería en Tarifa, conocí a un comercial de papelería con el que me gustaba mucho conversar. Ese hombre resultó también ser de Facinas, Juan Antonio Pozar Estévez. Pasaron unos años más, en la cofradía de pescadores de Algeciras, un señor muy amable me atendió con mucha eficiencia. No me lo esperaba, pero ese hombre también resultó ser de Facinas, Pedro Pozar Estévez. Como veis, Facinas forma parte de mis recuerdos de juventud y hasta de mi familia. Dos de mis primas se han casado con facinense, Mariluz con Mario Gutiérrez e Inmaculada con Leandro Jiménez. Otra casualidad de la vida, tenemos lazo de sangre con otras familias de Facina, como la de Agustín Jiménez Peinado y la de María José Ballesteros. Yo no soy la única forastera encandilada por Facinas. ¿Qué tendrá este pueblo para que personas como Pierre de la Roy, más conocido como Pedro el Belga, estén bajo su encanto y solo sueñen con volver a Facinas? Como Pepe Terán, que nos alegra con sus escritos en el libro de visita de la página de Facinas. Por cierto, gracias Pepe por dedicarme palabras tan bonitas. Los dos son de esas personas a las que se les ilumina la mirada cuando hablan de Facinas. Me siento muy afortunada porque he tenido el lujo de poder elegir dónde vivir. No vivo en Facinas porque me haya tocado nacer aquí, no. Yo vivo en Facinas porque he elegido vivir en Facinas. Vivo en Facinas porque me siento campera en el alma y en la sangre. Y aquí, mire por donde mire, veo campo. Bueno, también molinos, es verdad, pero sobre todo campo, mucho campo. Vivo en Facinas porque en su colegio mis hijas reciben una educación pública de calidad. Vivo en Facinas desde hace ya una década. Y después de estos 10 años entre vosotros, esta noche me quedo solo con lo positivo. La sabiduría popular lo dice bien claro. El tiempo pone a cada cual en su lugar. Y se ve que con el tiempo mi lugar es Facinas. Ese Facinas que merece creer un poquito más en sus posibilidades, que son muchas. Ese Facinas que tiene al alcance de su mano unos recursos naturales excepcionales, una gastronomía tradicional envidiable. Ese Facinas no se atreve a dar el paso y parece esconderse detrás de la Deportiva Internacional Tarifa. Ese Facinas que solo se conforma con ser la opción de alquiler más barata para el turista que viene a Tarifa, cuando Facinas tiene tanto que ofrecer. Esta noche voy a aprovechar la oportunidad y el privilegio que me brinda el ser pregonera para comprometer a los señores alcaldes. Juan Andrés Gil, alcalde de Tarifa, y Andrés Trujillo, alcalde de Facinas, ambos facinenses. No va a ser nada fuera de vuestro alcance. Aprovechando todo lo que ofrece Facinas,
su entorno rico, hasta en restos prehistóricos, su generosa fauna y flora, sus platos típicos, se podría fomentar numerosas actividades en nuestro pueblo que dé a conocer la campiña tarifeña. Se me ocurren varias posibilidades. Tenemos en Facilas a muchos abuelos que estarían encantados de enseñar a los más jóvenes cómo vivían, cómo se divertían, incluso cómo cortejaban, y eso sin necesidad de chat y de WhatsApp. No sé, podríamos organizar un evento que se llamase Regreso al pasado o Érase una vez. Tenemos en Facilas a un virtuoso de la guitarra flamenca como es José del Valle, el embajador de Facilas en el mundo del flamenco. Pues señores, organicemos de una vez una noche flamenca de calidad aquí en Facilas, que por cierto echó en falta a las que se celebraban en víspera de feria. Menos mal que los restaurantes del pueblo se implican y nos deleitan con veladas flamencas. Tenemos en Facilas a muchos autores con ese don de palabras que dan vida a libros que te atrapan, como son Juan Manuel Manso Santander, Sebastián Álvarez Cabeza, Cristóbal Iglesias. ¿Qué tal si organizamos unos encuentros literarios? A los que, por supuesto, no podría faltar Cristóbal Cózar, con su dedicación a difundir las buenas letras en su página de Facinas o por otros medios. Tenemos en Facina Antonio Cádiz. ¿Qué tal si nos atrevemos con un montaje a lo grande? Flamenco, con pinceladas poéticas, de Lorca, de la mano de un amante del teatro como Chan Álvarez. Casi nada, ¿verdad? ¿Te atreverías, Chan? A Antonio Cádiz ni le pregunto, seguro que dice que sí. ¿Verdad, Marino? Tenemos unos panaderos que llevan por toda la comarca la fama del pan de Facina. No sería mala idea organizar unas jornadas gastronómicas donde el pan de Facina sería uno de los protagonistas, junto a un buen revuelto de espárragos con los huevos de Ramón Orellana. Bueno, los huevos de su granja. Tenemos en el Colegio Divina Pastora a un claustro activo e implicado. Con ellos y nuestros niños podríamos organizar unos talleres divulgativos sobre el descorche, los molinos de agua, la lavandera de la mesta. ¿Qué te parece, Antonio Alba? Tenemos en Facina infinitas posibilidades de turismo activo, senderismo, rutas en bicicleta, hasta recorrido por la sierra en mulos. Al igual que la carrera popular que se supera año tras año, se pueden celebrar competiciones en bici de montaña. Seguro que mi niño Juan ya lo está pensando. Otro evento atrayente para organizar a lo grande. Y sobre todo, tenemos en Facinas un lugar ideal, como es el área recreativa de los Tornos, donde muchas de esas actividades tendrían cabida. Señores alcaldes, en Facinas tenemos todo esto y más, mucho más. ¿Podemos o no podemos organizar algunas de estas actividades, o mejor dicho, todas esas actividades, que no requieren ningún coste excesivo, solo ilusión, buena voluntad, y eso no le falta a Facinas? Yo lo he comprobado personalmente. Todavía recuerdo la participación desinteresada de muchas mujeres de Facinas cuando pedí ayuda para recaudar aplicaciones de canchillo para hacer mantas a los damnificados del tsunami de Japón. Y no puedo a estas alturas de mi pregón no mencionar a la cooperativa Entre Dos Algas. Agradezco la ilusión del profesor Antonio Vegara Jiménez y la buena voluntad del Ayuntamiento de Facina, con Andrés Trujillo, para llevar a cabo en nuestro pueblo el proyecto de la sección de educación permanente de Tarifa. Este plan de cultura emprendedora va más allá que una simple escuela-taller. Es un ejemplo más de las oportunidades que ofrece la educación pública. Solo deseo que haya más proyectos como este en nuestro pueblo. Y me siento muy orgullosa de ser la pregonera de este año 2014. Esta noche es especial, y no solo porque somos todas mujeres, desde la corte juvenil e infantil hasta la pregonera pasando por la presentadora, a excepción del pequeño Paz de Darío. Para mí es especial porque comparto escenario con la reina 2014, Marilú Guerrero Trujillo. Marilú representará a la mujer facinense en la próxima coronación de Tarifa, un acto que será digno de ver porque todas las reinas de la campiña de Tarifa estarán presentes sobre el escenario para celebrar el centenario de la cabalgata agrícola de la Virgen de la Luz. Y por si fuera poco, la corte al completo lucirá esa noche el traje de gitana, todo un acierto cuando se trata de celebrar una fiesta en Andalucía. Y sobre todo, me siento muy orgullosa de poder pregonar a los cuatro vientos. No nací aquí, pero me siento de Facinas, como sus pencas, su tagasnina y su cuesta para subir. Buenas noches, señoras y caballeros, señores alcaldes, señoritas de la corte juvenil, señoritas de la corte infantil. Esta pregonera se calla y os deja disfrutar de la fiesta. Os deseo a todos y a todas una feliz feria 2014. Buenas noches, Facinas. Un fuerte aplauso, señores. Nos dejamos detrás del nombre. Buen hombre hay, una buena mujer. No me diréis que no. Y ahora nuestro alcalde, una placa a María Luisa para que guarde con muchísima ilusión esta placa como recuerdo de esta noche inolvidable.
para tus niñas cuando sean mayores? En la que yo era la protagonista, pastora, y él era mi marido. Pero no hacía justicia a lo que es él, porque era flojísimo. ¡Flojísimo! Pero ahora él, pues ya ve cómo es, está en todos los sitios. Es un alcalde que, vamos, vale para un roto y para un descosido. Así que ahora nos va a decir unas palabritas. Muy buenas noches a todos. Primero quiero agradecer la presencia de Juan Andrés Díaz, alcalde de Tarifa, al concejal de festejo, a todos ustedes, que intentamos esta noche maravillosa que tenemos en Facina, que ya es un acierto, ¿no? Este tiempo, esta noche que nos ha tocado, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a toda la gente que colabora en nuestras ferias para que esto sea posible, ¿no? Yo también me gustaría que el alcalde de Tarifa subiera aquí conmigo, sí, hombre. Aquí tú subes para arriba también, que aquí somos todo el pueblo. Yo te voy a dar tu sitio también. A mí me gusta darle a todo el mundo su sitio, ¿no? Agradecer a este corte de honor, a las reinas, a todas que están guapísimas. Es verdad que a Leo, que no me vea la presentadora que tenemos. Y decirle a la pregonera que me tomo esa lección que me ha dado. Yo creo que el alcalde de Tarifa está aquí también escuchando, ¿no? Tú sabes que yo, dentro de lo que puedo, me vuelco con todo. Tú me conoces, ¿no? Y Sean, como decía antes nuestra presentadora, Leo, que hicimos dos obras de teatro, la cual era La Casa de Pastora. Yo estuve encantado, ¿no? Y otra con Pepa Mari. Disfrutamos. Y que yo, a mi edad, también estoy dispuesto a colaborar y a seguir con el teatro, ¿eh? A mí me gusta, me encanta, ¿no? Podríamos volver a hacer otra. ¿Si Sean se anima? Por supuesto, si Sean la escribe, tiramos para adelante. Juan, por favor, sube para arriba. Yo quiero un fuerte aplauso para Juan Andrés. Quiero que también se exprese con ustedes a nuestro pueblo. Yo creo que aquí no hay reto ninguno, sino que aquí lo que tenemos que trabajar por nuestro pueblo. Que es lo que intentamos, llevarnos todo el mundo bien y conseguir todo lo que podamos para la familia. Te paso el micro, Juan. Muchas gracias, Andrés. En primer lugar, un saludo muy cariñoso a todos ustedes, puesto que, ante todo, somos familia, somos paisanos y somos personas que nos queremos. Porque somos personas que nos queremos y eso tiene que quedar aquí muy claro y va por delante. Después, pregonera. Yo nunca he escuchado un pregón, un reto político a dos alcaldes. Es la primera vez. Pero contra la virtud de pedir, el vicio de pedir, está la virtud de dar lo que se puede. Y por supuesto, yo no es el momento de hablar de política, pero no sería una persona más feliz del mundo si el pueblo de Tarifa me diera la oportunidad de seguir la alcaldía para hacer frente a ese reto que nos han puesto aquí y a otros muchísimos que hay. Y que estos 4 años que hemos vivido de esta legislatura y que han sido tan difíciles, nos ha hecho muy difícil de hacer tantas cosas como hacen falta. Ojalá eso sea lo que decida el pueblo y podamos cumplir con el sueño de tanta gente. Pero hoy quería decir aquí algo especial, que ya se ha nombrado en varias intervenciones de nuestra fantástica presentadora y también de la pregonera. Es cierto,
Este año en la Feria de Tarifa, la reina de Facina, esta flamante y bella reina, estará con nosotros en la coronación. Al igual que estará la reina del resto de las poblaciones de la campiña del municipio. Y lo hacemos no por un capricho, lo hacemos porque el año del centenario de la cabalgata agrícola, que es esa fiesta de interés autonómico que nos identifica a todos los camperos, por decirlo claro, la gente del campo de este municipio, es algo más que una fiesta de la ciudad. Es la fiesta de todos los tarifeños, de dentro y de fuera de la ciudad. Por eso tenía que tener una imagen pública que identificara esa identidad que todos tenemos. Y eso va a ser la presencia de todas las mujeres de Tarifa, la de la ciudad y la del resto de las poblaciones de nuestro municipio. Y ojalá, ojalá que todo salga bien, ojalá que le cojamos el gusto y ojalá que nunca haya un alcalde de Tarifa que sea capaz de deshacer lo que vamos a hacer este año y la mujer que identifica a la de Facina y al resto de la campiña siempre participen en la Feria de Tarifa, porque la Feria de Tarifa es la de todos los tarifeños, así que como la de Facina y el resto de las poblaciones es de cada uno de los pueblos. Yo tengo esa gran ventaja de vivir como únicamente puedo yo hacerlo, la Feria de Tarifa como alcalde y la Feria de Facina como vecino de esta maravillosa población. Así que nada más, muchísimas gracias por la atención y de verdad, en este momento que empieza la feria, que todo el mundo se divierta, que sea feliz y que no se preocupen que Andrés y yo vamos a luchar mucho tiempo por el interés de Facina, que es lo único que importa. Muchas gracias. Un momento, Juan, no te vayas, yo creo que es el momento de reconocer a nuestra presentadora también, que es un pedazo de presentadora. Yo creo que un fuerte aplauso para ella, que ella está pidiendo mucho aplauso para el resto, yo creo que se lo merece también, ¿eh? Un detallito aquí, Juan. Vamos a entrega de un obsequio. Hombre, tú te mereces también algo, ¿no, León? Dedicada a mí con el cartel de la feria de este año. Preciosa placa. La guardaré con mucha ilusión. Junto a las que ya tengo por mi profesión. Muchísimas gracias a los dos. Venga. Muchas gracias a nuestros alcaldes. Y seguimos con nuestra coronación. A ver si no me pierdo yo ahora. Ahora que ya nuestro alcalde ha hecho entrega a nuestra pregonera y a mí también de una plaquita, seguiremos con nuestro acto. Y seguidamente iremos despidiendo a la corte infantil. ¿Vale? Ahora cada ayudante de estas niñas va a pasar al escenario para recogerla. Emma Paz Toro. Un aplauso para ellos. En segundo lugar, David Cerván Gutiérrez, Tero Guerrero. Un aplauso también para ellos. Fuerte aplauso, que es el primer día de feria. Tenemos las energías para entera todavía, ¿no? Tercer ayudante que pasa a recoger a su dama es Jorge Gutiérrez Ochoa, que recoge a su hermana María. Aplauso para ellos. Ramera pasa a recoger a su hermana Ainhoa. Seguidamente seguimos con nuestra corte juvenil. Ernesto Muñoz Sierra recoge a nuestra dama Marina Fernández Quintero. Aplausos también para ellos. José Serrano Meléndez
que recoge a nuestra dama Cristina Moya Morando. Seguidamente lo hará Antonio Alba Trujillo, que recoge a nuestra dama María Trujillo Llamas. Y ahora, señores, le toca el turno a nuestra reina saliente, aunque esta noche ya termina su ese precioso vestido. Ahora nuestro alcalde vuelve a subir al escenario, Andrés Trujillo, para recoger a Brenda. Ah, no, perdón. Nuestro alcalde trajo a Brenda, pero ahora cambia el protocolo. Ahora, Nacho, el Tito de Mariluz, es el que recoge a Brenda. ¿Vale? Ignacio Trujillo Jaén pasa a recoger a Brenda. Aquí cambian las cosas. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a despedir a nuestra reina infantil, ¿vale? A nuestra amiga Paula. Venga. Paula. La recoge Israel Morales Galindo. Y ahora sí, señores, para finalizar este acto, abandonará el escenario nuestra reina juvenil, Mariluz Guerrero Trujillo. Y sí, ahora es cuando sube nuestro alcalde a recoger a nuestra nueva reina 2014, la señorita Mariluz Trujillo. Guerrero Trujillo. Un fuerte aplauso para nuestra nueva reina. Guapísima nuestra reina. Y ahora, donde con nuestro famoso paso doble quedará inaugurada nuestra feria 2014.